¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades de FIFA 17. Y tengo cosas que comentaros, ¿vale? Lo primero de todo es que ahora mismo son las 6:30. Y he estado 3 horas, desde las 3:15 hasta las 6:15, esperando que saliese la demo de FIFA 17. No ha salido, ¿vale? No ha salido. Se esperaba que la demo saliese... A ver, había dos opciones, ¿vale? La demo iba a salir el día 13. No era como la del PES, ¿no? Que decían que iba a estar un día antes en América y en Australia, ¿no? Y en Nueva Zelanda y todo eso. No, la de FIFA decía el día 13. Entonces, había dos opciones. O que empezase a salir en cuanto cualquier país, ¿no? En este caso, Nueva Zelanda y Japón creo que eran los primeros países en llegar al día 13. Entonces, a ver, ¿qué mal me estoy explicando? A ver, había dos opciones, sí. Que saliese a la misma hora en la que el primer país llegase al día 13, que eran estos dos países, Nueva Zelanda y Japón, los primeros en llegar al día 13, o que salga cuando el último país llega al día 13, que creo que es el horario de Canadá, por lo que he leído por ahí. Después de 3 horas esperando, no hay ningún error y simplemente no es oficial. Pero yo creo, y por lo que he estado leyendo todo eso, parece ser que cuando Canadá llegue el día 13, que Canadá pues es la última franja horaria, me imagino, estará disponible en todos los países. ¿Qué quiere decir esto? Que en España saldrá de madrugada, ¿vale? Y no saldrá a las 3 de la tarde como se... Bueno, era las 2 o las 3 de la tarde cuando debería haber salido. Mal, para mí es mal, para mí esto es mal, no entiendo por qué hacen eso, básicamente, pero bueno, ellos sabrán, el PES lo hizo muy bien, salió un día antes, ya me entendéis, horas antes en Nueva Zelanda y eso, y yo lo pude descargar antes de su fecha oficial de salida aquí en España, pero no hacen eso con FIFA, no me preguntéis por qué. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco todo lo que han ido sacando estos días, ¿vale? Que no he subido vídeo. Básicamente no me ha apetecido subir vídeo de esto y nada, lo vamos a ir viendo hoy todo un poco, ¿no? Han sacado bastantes cositas, y vamos a ir viéndolas. El primero, como veis aquí, el top 10 de jugadores con más tiro, me imagino, y el top 10 de potencia de tiro, de jugadores con más potencia de tiro. Vale, primero vamos con el tiro. El top 10 es Lukas Podolski, 86 de tiro. ¿Podolski, tío? Yo creo que han puesto a Podolski por poner, porque... Creo, muy en serio, que hay más jugadores con 86 de tiro. Y no sé, bueno, ahí está Podolski. ¿Qué queréis que os diga? El siguiente es Paulo Dybala, también 86 de tiro. Carta que ya conocíamos, la de Podolski, no, la de Podolski es nueva. En el Galatasaray, bueno, para una liga turca, pues a lo mejor sí que está bien Podolski. Pero vaya, también está Cuaresma por ahí... Podolski, no te va a utilizar nadie, lo siento mucho. El siguiente es Gonzalo Higuaín, 87 de tiro ya. ¿Veis? Es que con 86 de tiro aparecen Dybala y Podolski, pero yo creo que podrían haber puesto a otro jugador en vez de Podolski. En fin, no... No, vamos a pasar. El siguiente es Robert Lewandowski, 87 de tiro. Me imagino que todos los que salgan en este top ya se conocerán, excepto Podolski. Pero los demás me imagino que sí, ¿eh? Bale con 87 de tiros, el sexto. Agüero con 88 es el quinto. Luis Suárez con 90. Joder, no hay ninguno con 89, ¿eh? De 88 a 90. Vale, perfecto. Suárez con 90 es el cuarto. Ibrahimovic con 90 también es el tercero. Messi con 90 también es el segundo. Y el bicho es el primero con 92. Pues básicamente, excepto a Podolski, todos los demás ya se habían visto. De hecho, Podolski no sé si se había visto antes, ¿eh? No, creo que no, creo que es una de las cartas nuevas que sale. Y ahora jugadores con potencia de tiro. Kolarov el top 10. Kolarov es un jugador que tira muy fuerte, pero no sé. Si tanta potencia de tiro tiene, ¿por qué tiene un tiro tan bajo, tío? Sé que el tiro no solo es la potencia de tiro, ¿no? También influye la definición. La definición y más cosas, no sé ahora mismo, pero vaya. Que no sé, para tener una potencia de tiro tan alta, tampoco es que tenga un tiro de la hostia. Kolarov, aquí lo estamos viendo, 79 de medio, lateral izquierdo, y la verdad no creo que lo utilice nadie porque 67 de ritmo lateral. Lo veo mal, ¿vale? Siguiente es Gareth Bale, que ya lo hemos visto antes, y ya lo hemos visto un montón de veces. Siguiente es Taiwo. Taiwo. Taye Taiwo.
No, no, me parece bien. 62 de tiro. Tiene más potencia de tiro que Bale. Tiene, bueno, más o la misma potencia de tiro que Bale. Pero tiene 62 de tiro. Me parece bien. El siguiente es Pity. ¿Perdón? A este jugador yo lo he visto jugar y este jugador no tira tan fuerte. Se han venido arriba, ¿vale? Se han venido muy arriba. ¿Qué potencia de tiro le han puesto a Pity, chaval? No tengo ni idea, ¿vale? Pero parece mucho. Bueno. Siguiente es Bradley Johnson. También un plata. 76 de tiro. Bueno, este no tiene un mal tiro. Pity tiene 74 de tiro. Bueno, pues ahí está. Siguiente es Tom Huddleston. 71 de tiro, medio centro de Hull City. ¿Qué Hull City, tío? Es el... Sí, sí, es el Hull City. Es el Hull City, no sé por qué he pensado que era el Wolves. No, 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 es el Hull City. Dejadlo, se me va. Naldo es el siguiente. Hombre, Naldo, te han bajado 84, pues tampoco lo han bajado mucho a Naldo, 85-84. No, 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 no está mal, no está mal. 69 de tiro, eso sí. Tiene un tiro bastante bajo. ¡Hombre, Podolski! Vuelve a desaparecer aquí, Lukas Podolski. Ya lo hemos visto antes. El top 2 es Zlatan Ibrahimovic con 90 de tiro. Y el primero, ¿el bicho? Efectivamente, ahí está Cristiano Ronaldo, que es el jugador con más potencia de tiro de FIFA 17. Y bueno, por aquí termina este top. Pero no el vídeo, porque quedan más novedades, ¿vale? De hecho, después voy a subir también un vídeo con las novedades de PES, que también han salido varias cosas y no las he enseñado. Vale. Demo release date, madre mía. El 13 de septiembre, sí, sí. Sí, ya sabemos que es el 13 de septiembre, sí. Sí. Top 10 defensive players. No sé si, me imagino que serán los jugadores con más defensa. El top 10, Sergio Ramos, con 87 de defensa. ¿Por qué no pone el número? No pone el número. Bueno, no sé por qué, pero no pone el número. Después Mertesacker, madre mía, Mertesacker. ¡Madre mía, Mertesacker! ¡27 de ritmo! Mertesacker, tío. Mertesacker, por favor, 27 de ritmo. Quiero probar a Mertesacker. Quiero probar a Mertesacker en FIFA 17, ¿vale? Lo voy a probar, ¿vale? Lo voy a probar. Mertesacker, te voy a probar. Y voy a demostrar que no eres tan lento como parece. El siguiente es Hummels con 88 de defensa, al igual que Mertesacker. Después Diego Godín con 88 de defensa también. El siguiente es Pepe también con 88 de defensa. Miranda con 89. ¿Miranda más defensa que Pepe o Godín? ¿O que Hummels? ¿Esto es una broma? ¿Es una broma o qué? Barzagli con 89 de defensa. ¿Barzagli también más defensa, tío? ¿Pero cómo pueden poner más defensa que Pepe a ningún jugador, tío? Si es que Pepe ahora mismo es el mejor central del mundo. Sin duda. 90 de defensa Thiago Silva. 90 tendrá también Giorgio Chiellini. Y 90 tiene Jerome Boateng, que es el mejor central del FIFA. No está inflado ni nada, ¿eh? No, no. No, no digáis eso, no. No está inflado. También hay otro top nuevo. Hay otro top nuevo que lo he visto aquí, pero... No sé, no lo veo por aquí. Ah, sí, sí que está. Top 20 de jugadores más rápidos. Ah, pues vale. El primero de todos es Fabián Castillo. Jugador que la temporada pasada estuvo en la MLS. Si no recuerdo mal. Creo que no recuerdo mal. Pero ese equipo no me suena de la MLS, ¿eh? No, no tiene pinta. 93 de ritmo tiene Castillo. Siguiente es Musa, hombre. Este va a ser uno de los chetos de la Premier este año, ¿eh? Sin duda alguna. 93 de ritmo para Musa. Ahí en el Leicester. Y que puede formar una pareja letal con Vardy. Mucho, mucho ojo a Musa. Siguiente es Coman. Coman, 81 de media, 93 de ritmo. También una carta nueva que se desvela ahora, al igual que la de Musa. O que la de Castillo. Son cartas nuevas estas, ¿eh? Muy bien. Bruma es el siguiente, que cambia de banda. Cambia de banda Bruma. Extremo izquierdo va a aparecer este año. Y realmente viene mejor, porque como es diestro y eso. Pero bueno, al estar en la liga turca, poco uso se le va a dar a este jugador. 93 de ritmo también para Bruma. Otro que no está inflado. 93 de ritmo Jordi Alba, aquí está. Básicamente ya lo hemos visto.
¡Hombre, Sterling! Le mantiene la media a Sterling. No es que... No hizo una buena temporada el año pasado. Bueno, no, tampoco fue mala. Realmente fue una temporada regular, digamos. Y bueno, le mantienen la media. Le mantienen la media. Realmente creo que lo han hecho bien. Creo que no merecía subirla, pero tampoco bajarla. Está bien como está ahora, 82 y media. Y 93 de ritmo. Va a seguir siendo uno de los jugadores más rápidos del juego. Siguiente es Lucas Moura, ¿verdad? Sí. El extremo derecho del Paris Saint-Germain con 93 de ritmo, ¿vale? Bastante bien Lucas Moura, bastante bien. Siguiente, Jonas Aguirre, 94 de ritmo ya. Bueno, Jonas o Jonas, no sé cómo será. Bueno, no está mal, no está mal el extremo argentino, lo que pasa, no sé de qué liga es. A lo mejor es la liga argentina, ¿no? No lo sé. Pero vaya, jugador rápido sin más, un plata de estos rápidos. Poco más. Siguiente es Kekuta Mané. Bueno, este jugador lo conozco del año pasado. En la MLS. Y bueno, 94 de ritmo y 4 de skill. Eso, para ser extremo tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? Para ser extremo y plata. El siguiente es en Nnamdi Oduadamadi. Joder, vaya nombre. Vaya nombrecito que me traes, ¿vale? Extremo izquierdo de un equipo que ahora mismo no conozco. Y bueno, 94 de ritmo, 4 de skills, poco más, extremo, ¿no? Muchos extremos, lógicamente, ¿no? En este top. Miyaichi, otro más, otro plata más, este japonés. Imagino que de la liga japonesa, ¿no? Que han incluido este año en FIFA. Y bueno, 4 de skills, ahí va. 4 de skills y 4 de pierna mala, ¿eh? No está mal. Siguiente es Cuero. 94 de ritmo, 4 de skills. ¿Son todos así o qué? No, Villalba es 94 de ritmo, pero 3 de skills. No tiene las 4 de skills Villalba. Pero aún así, Villalba es un buen jugador. Y bueno, a lo mejor se usa, ¿no? Algo. ¿Quién sabe? Siguiente es Gareth Bale. Gareth Bale ha salido ya en 3 top. En el de más tiro, más potencia de tiro. Y en el de más rápidos. Siguiente es Asante. 95 de ritmo ya, ¿eh? 95 de ritmo. También Jürgen Da, el mexicano. Y está en 95 de ritmo también. Bellerín, 95 de ritmo también. Bellerín, aquí tenemos la carta oficial de Bellerín, ¿eh? Que creo que es uno de los que se desvela nuevos. Le falta físico y defensa. Creo que va a ser el lateral más usado en la Premier. Pero aún así lo veo a un jugador que le falta defensa y físico. Yo no lo veo jugador para mi equipo, a Bellerín. Sin duda me quedaría con Zabaleta antes, porque más defensivo, más físico también. Aunque le falte ritmo. Pero sin duda yo me quedaría con Zabaleta antes que con Bellerín, ¿eh? El siguiente es Viaviani. Que Viaviani viera apareciendo en este top, no lo sé. Yo lo utilizaba en FIFA 14, si no me equivoco, Viaviani. Y era un pedazo de jugador, ¿vale? Era un pedazo de jugador. Muy rápido. Muy, muy rápido. Y sigue conservando la velocidad, pero eso sí, la media va bajando. El rendimiento de este jugador en la vida real no es que sea muy bueno. Y su valoración va bajando, pero su ritmo se mantiene e incluso diría que va subiendo. No sé si tiene incluso más ritmo que en FIFA 16, ¿eh? No lo sé. Siguiente es Boli. También un clásico en este top, Boli, 96 de ritmo. Y no sé si es el jugador más rápido. No es el más rápido porque está Aubameyang también con 96 de ritmo. Y Aubameyang es el más rápido del... ¿Es el de más rápido o Aubameyang? Tiene sentido. ¿Vale? Bueno, Aubameyang junto a Boli, los dos con 96 de ritmo, serán los jugadores más rápidos de este FIFA 17, pero vaya, el más importante, lógicamente, es Aubameyang, ¿vale? A Boli es que, sinceramente, no veo a nadie utilizándolo, ¿vale? Pues bien, este es el top de jugadores más rápidos, hemos visto el top de jugadores con más tiro, con más potencia de tiro, y también el top de jugadores con más defensa. Creo que un vídeo bastante completo, con bastante información, bastantes tops nuevos, que bueno, llevan... Desde ayer o desde antes de ayer, ¿no? Hace un par de días, tres incluso puede ser. Pero no me apetecía subirlo, como he dicho antes. Y hoy he dicho, pues venga, ya que llevo aquí 3 horas esperando la demo, pues vamos a grabarnos un vídeo, ¿no? Y cuento un poco mi opinión sobre la hora y eso. No es oficial lo que yo he dicho al principio, pero creo que deberíais estar atentos. En cuanto salga, seguramente lo ponga por Twitter. Así que si no me seguís en Twitter, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima, cracks. Dentro de una hora más o menos tendréis directo de modo carrera de Madrid. También voy a intentar subir también un vídeo del PES, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.